Hola compañeros, buenas tardes o días o noches, no sé qué hora estén viendo esto. Estamos aquí para continuar con nuestro curso de ingeniería de sistemas por computadora. Esta ocasión vamos a empezar a revisar un poquito de lo que es el análisis modal. Sobre nuestra plataforma de estudio por elementos finitos. Si bien aquí tenemos claramente un módulo de análisis que se llama modal, lo voy a calar aquí, lo voy a poner aquí para que lo vean. Ahí está mi análisis modal. Bueno, no sé si lo habrán visto antes o no, tal vez hay una parte de, si mal no recuerdo, en el plan de estudios de mecatrónica hay una parte del programa de... Híjole, no me acuerdo qué materia es. Donde ven algo de vibraciones. No recuerdo. Ahorita se me fue el nombre de la materia. Pero bueno, no sé si ahí donde ven transformar. Creo que según yo debería ser señales y sistemas. No estoy seguro. Donde ven transformada Z y esas cosas. Tal vez mencionaran algo de esto. Pero bueno, si no, de todas maneras vamos a repasar rápido qué es un análisis modal. Un análisis modal. Es un análisis que se lleva a cabo, es un proceso que se lleva a cabo para determinar las características dinámicas, las propiedades dinámicas o la respuesta dinámica de un sistema. ¿Cómo se conocen estas propiedades o en qué deriva este análisis? En la obtención de frecuencias naturales, de factores de amortiguamiento y de modos de vibración o de perfiles de vibración. De un cuerpo. Utilizamos estos resultados del análisis modal para formular un modelo matemático para decir cuál o tratar de predecir cuál es el comportamiento dinámico de un elemento estructural o de una estructura en general, ¿sale? Entonces, la respuesta dinámica de una estructura la vamos a dividir en dos partes. Frecuencia es una parte y posición es otra parte. Entonces nuestros resultados en los análisis modales van a venir así igualmente divididos en dos partes. Una frecuencia natural y un modo de vibración o un modo de desplazamiento asociado a esa frecuencia natural de vibración del sistema. Así es como vamos a estar obteniendo los resultados de nuestro análisis modal. ¿Vale? El análisis modal se va a basar mucho en el hecho de que la respuesta en vibración de un sistema dinámico lineal se puede expresar como la combinación lineal de movimientos armónicos simples, ¿sale? Que son los modos naturales de vibración del cuerpo. Vamos a ver ahorita cuando empecemos a resolver este primer modelo que es muy sencillito, vamos a ver que ahí se van a salir esos movimientos armónicos simples, que es un movimiento armónico, si recuerdan, o un, sí, un movimiento armónico es simple, es un movimiento senoidal. ¿Sale? Entonces, les decía yo que tal vez lo veían en señales y sistemas algo de estas vibraciones, porque está muy relacionado con qué, con la idea de la serie de Fourier, de la combinación de senos y cosenos. Para representar cualquier forma de onda, ¿no? O aproximar la representación de cualquier forma de onda. Es una idea similar aquí el análisis modal. Yo trato de predecir el comportamiento dinámico de mi estructura, de mi sistema lineal dinámico lineal, con base en una combinación lineal de frecuencias y modos de desplazamiento que conforman, pues, movimientos armónicos simples, básicamente, ¿sale? Los modos naturales de vibración. Son pues la respuesta propia del sistema, la respuesta dinámica propia del sistema y van a estar determinados siempre por simplemente las propiedades del sistema. Materiales, me refiero en materiales y geometría, es decir, en la masa y la rigidez. En la rigidez del sistema involucrará, claro, el material del que esté hecho, la geometría, pero también en las sujeciones que tenga, las condiciones de frontera esenciales que tenga. Así como el amortiguamiento inherente del material o algún amortiguamiento externo que pudiera existir también como una condición externa a la estructura, al material de la estructura. Y
Básicamente, esos componentes son los que afectan la respuesta dinámica del sistema. ¿Sale? Cada modo, entonces decíamos, lo vamos a describir en términos de su frecuencia natural y de su patrón de desplazamiento, o el modo de vibración, le llamamos, o se le llama en varios textos. Ok, entonces, ¿qué más cabe mencionar? Bueno, análisis modal puede ser nuestra entrada al análisis dinámico, porque yo puedo dar una aproximación de la respuesta dinámica entonces haciendo una combinación lineal de los modos de vibración que yo voy a calcular del análisis modal. Entonces, ¿cuánto participa cada modo de vibración en la respuesta global o en la vibración global del sistema? Pues eso va a estar determinado por las propiedades, claro, del sistema que está siendo excitado y sobre todo de la excitación o de la solicitación externa que le estoy haciendo yo. De eso va a depender básicamente. Entonces, es el análisis modal en términos rápidos y simples. Entonces, como hemos visto nosotros aquí en el curso, para el elemento finito definimos matrices para ver la rigidez del sistema. Nosotros vamos a estar usando la rigidez, tenemos esas matrices de rigidez. Entonces tenemos una matriz de rigidez que va a tener por ahí incorporado propiedades de masa, por ejemplo, propiedades de geometría. Entonces ahí están relacionados con cada elemento, entonces están relacionados con la distribución espacial que hay del material, básicamente. Y entonces estas matrices, por ejemplo, esta matriz de rigidez que platicamos de elementos finitos, se incorporan en un conjunto, con un conjunto de ecuaciones diferenciales para describir movimiento. Tengo una ecuación diferencial que describe el movimiento y entonces si se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales o de su curso de modelado y simulación de sistemas mecatrónicos, ahí debieron haber visto, por ejemplo, modelo de masa resorte libre o masa resorte amortiguado, tiene una ecuación diferencial que lo definía y donde los coeficientes de esa ecuación diferencial dependían de la rigidez del resorte, de la constante de amortiguamiento o de la masa. Entonces, esa es esa idea sobre tener en cuenta esa ecuación y esos coeficientes, pues otra vez son coeficientes, nada más que ahora son matrices. De manera matricial lo podemos ver. Y entonces, bajo el principio de superposición, considerando un sistema dinámico lineal, nos va a permitir tomar esas ecuaciones diferenciales, pero ya con el tratamiento de elementos finitos nos va a permitir llevarlo a un problema de valores propios. Si se acuerdan de su curso de álgebra lineal, vieron por ahí valores propios y vectores propios de una matriz. Entonces, realmente lo que hacemos al resolver valores propios, cada valor propio del sistema que estamos resolviendo, pues va a ser una frecuencia natural y el vector propio asociado a ese valor propio debería ser el modo de desplazamiento o el modo de vibración de manera general. ¿Sale? Ok, entonces dicho esto, esta introducción, pues un repaso teórico breve, vamos a tratar de mostrarlo en la computadora. Voy a abrir rápidamente mi Design Modeler, ya tengo aquí mi Workbench abierto. Y entonces, ahorita voy a generar una geometría muy simple. Voy a empezar ¿qué? Con una cuerda. Voy a empezar con una cuerda. Puede ser una cuerda o podríamos decir un cable de acero, pero pues yo ya le llamo cuerda, no sé, tal vez pensando en un instrumento musical, que eso es un estudio que normalmente me gusta hacer en este curso a mí. Partimos de aquí de la cuerda para empezar a explicar vibraciones y después lo tratamos ya como una cuerda, a lo mejor de una guitarra, de un bajo, de un violín, cualquier instrumento. Le damos ciertas características. Y podemos empezar a estudiar la respuesta en vibración y eso nos puede llevar ya a un modelo dinámico muy bonito. Entonces, seguramente lo volvemos a volver así. Me gusta esa manera de construcción. Es bastante intuitiva y creo que lo entienden bastante bien así los alumnos. Entonces, voy a crear puntos. Entrada manual. Punto en el primero lo dejo en 0000, después me voy a recorrer, ahora lo voy a recorrer en Y para que visualmente les quede
diferente y no haya que manipular tanto la geometría mecánica para ver el efecto, o ver, bueno, no es el efecto, sino como para verlo, para cómo lo, por cómo lo voy a explicar, para ver los resultados. Voy a decir que esto va a medir que les gusta 1 metro. Déjenme ver. Vamos sacando una medida aproximada aquí. Para que esta misma geometría nos pueda volver a servir de manera agradable. A decir que 1,3 metros. Voy a dejar así. Es más, solo voy a generar esos dos puntos. No sé si voy a meter un punto intermedio, ¿saben? Tal vez sí, para en determinado momento. Poder usar la geometría. Déjenme pensar cuántos puntos le voy a dar. Dos extremos. Con 4 puntos pudiera funcionar muy bien. 1,3. 0,15. 15. Y 1 metro. Se me ocurre. ¿Va? Genero de vuelta líneas desde puntos, clic derecho, cadena de puntos. Me permite entonces ya ir haciendo clics progresivos, aplicar y generar. Dale, ahí está. Ahora voy a crear desde concepto otra vez una sección transversal. Pero que quiero que sea circular. El diámetro que me está dando es de 1 centímetro. Pues tal vez es bastante grande, 1 centímetro, muy muy grande, ¿no? Cuando menos hay que sea un modelo de cuerda y más o menos, ¿qué les gusta? Una cuerda ya gruesa, 3, 2 milímetros, déjenme recordar. Ver. Ajá. Punto 105 pulgadas. Dos punto 6 milímetros, algo así, 2,7 milímetros, lo voy a dejar. Va. Voy a asignar esa sección transversal a mi cuerpo. Montada en centroide. Va a estar delgadito. Ok, déjenme revisar las dimensiones, escala. Y 6 centímetros, creo que sí me fue un poco largo. Punto 9, punto 9, puede ser, ¿eh?
34 pulgadas. Sí, como 90 centímetros. Si lo quiero llevar todo más a una situación, como les decía yo, como una cuerda, estoy considerando una cuerda, la cuerda más gruesa de un bajo, la cuerda de un bajo. Entonces, a ver, más o menos dimensiones para no que tan chafa esto, ¿no? Voy a dejarlo a 90 centímetros, entonces mi punto máximo. Voy a cambiar a aquí. Estamos más o menos a 65 centímetros. Si son 65, entonces estoy haciendo 20. Esto lo voy a dejar a punto 1. Este lo voy a dejar a 0.8. Perdón por los cambios, pero queda un modelo ahorita geométrico que nos sirva para reutilizarlo más adelante. Ok. Entonces voy a jugar así. Cierro mi Design Modeler. Tratando de tomar dimensiones así generales como de la escala de un bajo común, más o menos 90 centímetros según yo. Tal vez sí faltaría agregar como un poquito más. Pues, tal vez me conviene unos 9 a 10 centímetros por aquello de que me estoy saltando esta parte de. Ah, se me fue el nombre. Bueno, los pernos para hacer el. ¿Cómo se llama? El ajuste de la cuerda, la. Ajuste de la tensión de la cuerda, ¿no? Tal vez por ahí me comí esa parte, pero lo podemos compensar. Nuestro modelo aquí vendrían siendo unos 10 centímetros más o menos según el modelo y según qué cuerda estamos considerando, pues en qué punto se va a estar ajustando. Pero bueno, 90 centímetros no está tan mal. Nos puede dar una buena aproximación y vamos a jugar con ese modelito. ¿Vale? Estoy esperando que se abra mi mechanical. Ok, ya abrió mi ANSYS Mechanical. Mi geometría está muy chiquitita. Bien. Material voy a dejar a cero ahorita estructural. Voy a generar mi malla por default. Ya hemos hablado de los cuerpos de línea y de las consideraciones de mallado de los cuerpos de línea, entonces nada, pues ahí vamos. Ahorita tal vez la refino un poquito más. En el cuestión de modal va a haber una cierta restricción de cálculo de mis resultados respecto al número de nodos que tenga ahí. Vamos a tratar de hacer una muestrita de qué pasa ahí con ese valor que les digo. Bien, entonces, un análisis modal, no hay condición de preesfuerzo ahorita. Va a ser un análisis, entonces en este caso le llamamos a vibración libre.
¿Dale? Solo puedo aplicar condiciones de frontera esenciales. ¿Ya vieron? Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Soporte fijo en este extremo. Solamente un soportito fijo en este extremo. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente tengo mi cuerda así agarrada. Un extremo. ¿Va? Los parámetros de análisis, aquí me dice cuántos modos quieres encontrar. Mis estadísticas dicen que tengo 45 nodos. ¿Cuántos modos me puede encontrar ANSYS? Vean. Puedo pedirle, por ejemplo, aquí, bueno, no voy a ir exagerado, 115 modos. O decirle resuelve. Y acabó. Y ven la solución. Tengo mis 115 modos de vibración. Les digo, como todo, exageré un poquito aquí para mostrar. Mejor voy a calcular solo los primeros 6. Que sea más fácil. Dice, tu primer modo de vibración es 4.7 Hz. Y voy a ver, esas son las frecuencias, y decíamos, los resultados modales van a tener asociados, o perdón, que el resultado del análisis modal está descompuesto en dos partes, la frecuencia y su modo de desplazamiento o vibración asociado. ¿Qué hice para crearlos? Aquí en solución, en la tabla, simplemente le di, lo seleccioné todos, di clic derecho, creé los mode shapes asociados. Ahí está. Entonces, vean. Voy aquí a resultados. Ahí se alcanza a ver mi cuerdita más o menos. Estoy haciendo ahí? Es como si lo tuviera sujeto aquí en mi cuerda y simplemente se mueve así, como un pendulito. 4.7 Hz. En una y en otra dirección. ¿A qué me refiero con una y otra dirección? Uno es el movimiento respecto o a lo largo del eje Z, el otro sería a lo largo del eje X, ¿sale? Son las mismas frecuencias, vienen en pares, ¿por qué? Porque la sección transversal es simétrica. Y ya. Bien. El modo de vibración 3, que es diferente, voy a dar play. Noten como ya tengo como dos crestitas y dos vallecitos, ¿no? Conforme va vibrando. ¿Qué esperaría yo en el modo de 82 Hz, en modo 5 que estoy calculando? Pues que ya entonces hay tres pancitas, tres crestas y tres valles. Ok, vieron los valores aproximadamente. Perdón, entonces 4.7, 29.4, 82.5. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a insertar otro soporte fijo, pero ahora en el otro extremo. Voy a volver a resolver. Noten cómo ya simplemente es el hecho. Ahora detengo esto yo así entre las dos sujeciones. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover? Y vean cómo la pancita o la cresta y el valle que se ve aquí en este, que esto es lo que se describe, el movimiento armónico simple, si se dan cuenta. Un movimiento senoidal ahí en medio. Ahora se recorre hacia el centro, porque la longitud efectiva pues, sería menor. ¿Va? El segundo modo de vibración tiene dos crestas, dos valles ahí que se van complementando. Y en el modo 5, 6, que ya es ahora 160 Hz. Vean cómo va aumentando ahí. ¿Vieron? Ok. Este entonces es un estudio a vibración libre.
Si yo cambiase el material que estoy aplicando aquí, seguramente vería un cambio en la frecuencia natural asociada. No agregué otro material ahorita, pero perdón, voy a tardar mucho, si mejor me regreso aquí atrás. Engineering Data. Voy a abrir mi librería que acabo de crear hace no mucho. Meto el ABS. Aquí. Refresco los datos. Esto es el ABS. Lo voy a cambiar a ABS para que se note un poquito más la diferencia. Tenemos ahí 29, 82, 161 Hz. Cambio la asignación del material a ABS y resuelvo. Vean cómo disminuye la frecuencia asociada. Ahora tengo 8 Hz, 8.3, 22.8 y 44.8 se redujo aproximadamente en una cuarta parte, más o menos. No, no, no es lineal la relación entre todas las frecuencias, pero tercera parte tal vez, al menos en la primera frecuencia. Entonces, se nota ahí cómo tiene su influencia. Vimos ya que la condición de frontera esencial efectivamente influye, pero también vimos la influencia que tiene la rigidez o las propiedades del material que estoy utilizando sobre también la rigidez global del sistema y en consecuencia la respuesta dinámica del sistema. Muy bien, hay otra cosa que nos puede afectar la la respuesta del sistema. Y eso lo vamos a mostrar ahorita. Es más, voy a construir un nuevo modelo. Voy a cerrar este. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargar primero un análisis estático estructural. A ese estático estructural lo voy a asociar sobre su solución un análisis modal. Voy a pedir aquí que se comparta materiales y geometría. Y voy a abrir este modelo. Estoy haciendo un análisis modal ahora con condición de preesfuerzo, simplemente. Eso es lo único que estoy construyendo. Lo tenemos, genero mi malla, aseguro que mi material se mantenga el ABS, por ejemplo, ahorita para comparar con el análisis anterior. Tengo una condición estática estructural que le voy a decir, va a estar fijo de un lado y del otro lado voy a insertar una fuerza. Definida por componentes, dirección Y negativa. Me voy a ir con menos 50 newtons. Voy a resolver. Ahí está. Desplazamientos, esfuerzo directo, 2 megapascales, vientos. Voy a mi análisis modal. ¿Qué condiciones voy a poder poner aquí? Nada. Una velocidad rotacional, si acaso, es lo único que voy a poder poner. Ya solo le pido aquí cuántos modos quiero que encuentre. Los 6 iniciales están bien. Que resuelva. Y vean, voy a crear también smooth shapes. Evalúo los resultados.
resultados. Tengo una tensión del otro lado, entonces ya tengo 13.4 Hz, 41 Hz, 71 Hz. Modo de vibración, cómo se modifica un poquito. ¿Ya vieron? Ahora, esto no es completamente fiel, porque en este punto me haría falta, para ser preciso, tendría que poner ahí un remote displacement. ¿Por qué? Porque en el otro tenía dos fixed support y aquí yo es un fixed support y una fuerza. Entonces, este punto sí tengo la fuerza de tensión, pero nada limita el movimiento en estas otras direcciones. Como digamos, nada limita el movimiento a que la cuerda suba y baje así. Y en el otro sí el fixed support hace eso, y entonces solo la longitud efectiva queda en medio. Entonces, aunque aquí estoy tensando de este extremo, varía la longitud efectiva. Entonces, meto un remote displacement para hacerlo. ¿Cuál es la idea? Que yo le digo, ¿sabes qué? En X no te mueves, en Z no te mueves y no rotas. Un fixed support evita las rotaciones, ya lo habíamos comentado. Vuelvo a resolver, entonces. Eso sería más rígido el sistema y esperaría yo frecuencias un poquito más altas que en el paso anterior. Hz. 28.59. Si yo abro el otro modelo. Pero sí, fíjense, tenía 8 Hz aquí. Voy a acomodar de esta manera. Ahí está. Misma geometría, mismo material. Pero aquí hay una tensión. Y eso modifica la respuesta natural de mi sistema. Es decir, modifica cómo vibra. Entonces, por eso logramos la afinación de un instrumento de cuerda cuando variamos la tensión. Entonces, simplemente estamos cambiando su respuesta, ¿sale? En frecuencia. Entonces, pues ya está. Entonces, con esto tenemos un poquito de introducción al análisis modal, vibración libre y condición de preesfuerzo. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a seguir en próximos videos con un poquito de esto de análisis modal, construir otros ejemplos y les digo en algún punto brincar a la parte dinámica. Entonces, guarden bien este archivo porque vamos a construir sobre este algunas otras pruebitas, aprovechando esta geometría que les decía yo. Y nos vemos en otra ocasión.